has escuchado el término gordofobia en la actualidad. Mi nombre es Eunice Belmont, soy psicóloga y estoy estudiando la maestría en psicología en la Universidad Michoacana. Y hoy vengo a hablarte de lo que es la gordofobia y sus consecuencias. ¿Sabías tú que la gordofobia es un tipo de discriminación que sufren las personas que tienen un cuerpo gordo, donde se les adjudican diversos adjetivos como flojos, falta de voluntad, poco respeto hacia sí mismos, que son adictos a la comida o que consumen muchísima comida chatarra? Esta discriminación no solamente afecta en su salud mental y en su salud física, también limita sus recursos en diversas áreas, como en el ámbito de la salud, de la educación y el social. La gordofobia también afecta en la forma en que nos alimentamos, porque todo el tiempo estamos tan preocupados por subir de peso que tenemos una muy mala relación con los alimentos, ya que nos volvemos dietantes crónicos, lo que quiere decir que siempre estamos a dieta buscando un objetivo corporal que muchas veces no es realista, lo cual puede producir conductas alimentarias de riesgo, llevándonos a padecer anorexia y o bulimia. Promover la aceptación de todos los cuerpos en todos sus tamaños no solamente nos hará una sociedad más respetuosa e inclusiva, sino mejorará la relación que tenemos a la hora de alimentarnos y cuando hacemos ejercicio, dejando así de buscar un cuerpo, un peso perfecto.